dicho que el amarillo está maldito para los artistas. Y este color, sin embargo, es gloria bendita para los cadistas. Cada rincón, cada escalón de mi Carranza. Bendito sean los que llenan. Hola, muy buenas noches, y buenas noches porque hoy ha hecho un día espectacular, esos días que da gloria estar en la calle, no trabajando, pero bueno, hay que disfrutarlo de igual manera en la medida de las posibilidades. Hoy es día de cantera, y como tal, también nuestros invitados están muy relacionados con el tema de la cantera, y hoy mejor que nunca, ya que tenemos con nosotros al técnico del Cádiz B, un Cádiz B que está volviendo por su fuero, está resurgiendo, y eso hace que el técnico y todo lo que compone la familia de Cádiz Club de Fútbol estén un poquito más animados. Ángel Oliva, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya hay otra cara, se te ve, ¿no? Porque ha estado preocupado por la marcha del equipo, aunque tú siempre tenías mucha fe. Sí, bueno, la verdad es que había preocupación en cuanto a los resultados. Y sobre todo la trayectoria que hemos mantenido en la primera vuelta, también con todas las dificultades que hemos tenido, ¿no? Y más que nada era también por eso, ¿no? Por intentar solucionar esos problemas que todavía continuamos teniendo. Pero bueno, en definitiva, la segunda vuelta está siendo positiva y ahora hay que tener la regularidad suficiente para ir sumando más puntos y escapar cada vez más de la zona de abajo, ¿no? Y siempre que hablamos de cantera, ya sea en las instalaciones deportivas del Rosal, ya sea en el Manuel Irigoyen, ya sea en donde haya esos campitos donde se están jugando los más pequeños, está siempre la presencia de Fernando Díaz. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches, Hugo. La verdad que una cosa que te gusta y otra también que tienes pasión por ello, ¿no? Hombre, forma parte de mi trabajo, pero no cabe duda de que es algo que siempre me ha gustado, ¿no? Desde muy niño lo he seguido. Y para mí, puedo asegurar que no es ninguna carga ir a ver un partido de un equipo de cantera, sea la categoría que sea, lo hago encantado. Efectivamente, y como hoy siempre tendremos nuestro resumen de cantera de la mano, en este caso, de la voz de Fernando Díaz. Y otro que también empezó en la cantera en Argentina, estuvo en la cantera del Cádiz, empezó en el balón juvenil allá en la temporada 97-98, creo recordar, fue así, ¿no, Ramón Blanco? 87, 88, 97 ya estaba ya. Ahí, o sea, en 97 estaba ya, había dado muchas vueltas ya. En 97 habíamos pasado ya por primera, habíamos hecho muchas cosas en el Cádiz. Pero bueno, ese año tampoco fue malo, la verdad, porque fue mi primer año como entrenador que empezaba un poquito, había estado de segundo. Pero yo siempre digo que aún estando de segundo, hasta que no te haces cargo de un grupo, yo creo que para el entrenador le cuesta trabajo. Por eso, muchos que le han dado equipo sin haber entrenado han tenido dificultades. Yo creo que siempre se empieza por lo que hay que empezar, ¿no? Entrenar con el grupo, saber llevarlo. Y fue un año que para mí me supuso mucho, porque después me abrió muchas puertas para llegar al primer equipo. Eso es así, ¿no, Ángel? Es empezar con los más pequeñitos. ¿Por qué? Porque hay un trato con el grupo, algo que tú de futbolista, profesional, has convivido con gente y has tenido también en tu época en Zaragoza y demás, en las divisiones sí. Inferiores. Pero es diferente estar dirigiéndote sí, a un grupo. Sí, yo también empecé en el balón, como en él. Estuve sustituyendo a un compañero que se tuvo, por razones laborales, tuve que dejarlo y empecé en el balón. Fue el año que se volvió a fundar el balón juvenil después de haber desaparecido. Y también ascendimos, empezamos en la categoría mínima y ascendimos también. Y la verdad es que sí, como dices tú, con esos chavales, la verdad es que da gusto trabajar. Da gusto trabajar porque tienen, son una esponja, ¿no? Asimilan y están atentos a todo para progresar, ¿no? Entonces, y ahí es donde uno de verdad también, como dice Ramón, empieza a ser responsable y a tomar esas decisiones que en estas categorías son más difíciles que incluso que arriba, ¿no? Porque tener a niños que todos quieren jugar y todos tienen esas ganas y esa inquietud por jugar, y dejar a lo mejor sin jugar a algún jugador, pues duele mucho. Aprenden todo, aprende el entrenador cuando empieza con los niños y aprenden los niños cuando empiezan con los entrenadores que vienen del fútbol. Vamos a conocer nosotros lo que es el sumario para el día de hoy. El Cádiz entrenaba esta mañana con los niños como espectadores. Moque y José Miguel Caballero se perfilan como titulares ante el Poli Ejido. Para el central cordobés, de Carranza no se pueden escapar puntos.
el club a la espera de la baja para la contratación de Xavi Pascual. Y vamos a comenzar por el principio. El principio estaba en las instalaciones deportivas del Rosal, donde después de la doble sesión de entrenamiento de ayer, hoy volvía a las instalaciones deportivas del Rosal, ayer por la tarde. Fue en Carranza y José González, ya Ramón Blanco, preparando todo lo que es lo concerniente al partido ante el Polideportivo Ejido. Y como decía Álvaro Silva, y ahora lo escucharemos, de Carranza no pueden volar más puntos. Sí, está claro. Aparte no solo de Carranza, yo creo que desde fuera también hay que sacar muchos puntos, porque la situación no es fácil. Hay equipos que en un principio parecía que no contaban mucho para la clasificación, y ahí están. El Roqueta, nadie contaba con él, y ahí lo tenemos. San Roque también. Y entonces yo creo que él está preparando. Y te voy a decir más, yo creo que ya lo tiene muy claro el equipo que va a sacar. Lo que pasa es que el trabajo que hace, normalmente mete los titulares con los suplentes, pero bueno, siempre las parejitas las deja, ¿no? Para que se vayan acoplando un poquito más. Aparte, date cuenta que, por ejemplo, el caso de, como nos poníamos en el sumario, ¿no? Mosque y José Miguel no han jugado muchos partidos juntos. Entonces, cuanto más tiempo entrenen juntos, cuanto más esto, y es una de las posibilidades que hay para este domingo, ¿no? Que pueda ser la pareja. Álvaro Jurado cayó por la sanción, pero bueno, siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando un equipo funciona, cuando un equipo está bien, el técnico ya tiene dudas a la hora de tomar decisiones, ¿no? Pero serán cosas que tendrá que decir la José González. Hablando de este tema, Ángel, ahora se habla de lo que pesa el Carranza. O sea, que hay futbolistas que incluso se le pueden cargar las piernas, pueden tener ese miedo escénico que se dijo un día, pero... tú que has venido de fuera también, cuando llegaste aquí, ¿había otra mentalidad, había otra personalidad en el equipo? Yo creo que sí. Hombre, yo no sé si se comenta eso, ¿no? Que dice, que se comenta de que les pesa a los jugadores el Carranza, pero yo creo que eso tiene que cambiar mentalmente, ¿no? Yo pienso que jugar en casa tiene que ser todo lo contrario, al revés, reforzar el ánimo y la intensidad, porque además de la forma como es la afición de Cádiz, que en cuanto el equipo empieza a darle cositas, enseguida se vuelca con el equipo. Yo pienso que en ese sentido, si de verdad piensan así, creo que deben cambiar esa mentalidad, porque en definitiva la afición, aunque sé que ahora está yendo en menor cantidad, si tú le das un poquito va a estar contigo a muerte de principio a fin, ¿no? Entonces yo pienso que quizá, como dices tú, el tema de la personalidad pues habrá que cambiarla, ¿no? Y reforzarse mentalmente en ese sentido, de decir que estamos en casa y que, como dice Álvaro, que de aquí no se puede escapar ningún punto más y necesitamos a todo el mundo, ¿no? Aparte, Hugo, Ángel, que coincidió conmigo en aquella época, yo recuerdo haber perdido muy pocos partidos con el Cádiz en primera división en Carranza. O sea, fuera nos costaba mucho trabajo. O era muy distinto antes la forma o la mentalidad, pero yo me acuerdo que en Carranza nosotros con grandes equipos no ganábamos todo, pero sí empatábamos. O sea, el día que perdíamos le costaba un mundo ganarnos a nosotros, y nosotros jugábamos en Carranza. Aparte, por mí jugaría todos los partidos en Carranza. Nosotros salíamos a Carranza con una fe y con una mentalidad que normalmente salíamos ganador y siendo inferior a muchos equipos que nos enfrentábamos. Claro, pero justamente ese es el tema. Es que cuando se estaba en primera, ya ibas tú con la excusa que los demás equipos eran más potentes que tú, entonces Carranza se volcaba contigo. Ahora tienes obligación de ganar, y posiblemente sea lo que hace que falte ese plus, ¿no?, que necesita el equipo para ponerse en Carranza y superar a todos los rivales. Sí, de todas formas, yo creo que en el Cádiz, tanto en segunda como en segunda vez, por la afluencia de espectadores, por lo que representa esta afición, el chaval joven que quiere ser futbolista se tiene que adaptar a esas condiciones y lo tiene que demostrar en ese escenario. Y el jugador ya con más edad, que presenta problemas de miedo escénico, pues realmente no, quizás no está preparado para ser futbolista. Yo creo que Carranza tiene esa dificultad y al mismo tiempo esa ventaja, ¿no? Porque, bueno, si las cosas van de cara, como dice Ángel, y el equipo con poco que haga, la afición se vuelca, lo sabemos siempre. Lo que ocurre es que también hay que darle algo. Si tú a la afición constantemente, todos son decepciones, todos son disgustos, pues llega un momento que empieza a abandonar y que también muestra mucha indiferencia. Y eso es complicado, con ese ambiente es muy complicado jugar. Pero hay cosas, Hugo, a ver, hay cosas que yo no termino de comprenderla, y te voy a explicar. La afición antes, Ángel lo puede decir, Fernando también, que lleva mucho, y tú también, que has jugado, era mucho más exigente que ahora. Yo no me acuerdo, sí, ahora pero resulta, ver, que nosotros... un córner y lo aplaude, vale, Hugo, perfecto. Antes no.
Pero nosotros en la temporada 81-82 le ganamos en fueran 17 partidos, había 18 equipos y había 17 partidos en Carranza y ganamos 13. Por eso te digo. Ganamos 13 partidos en Carranza, al Madrid, al Barcelona, al Real Sociedad, al Bilbao, al Sevilla, a los Osasuna, al Real Santander. No está gigantera, claro, de acuerdo. Pero, por eso digo, pero íbamos con otra historia. Pero no si es la, lo mismo. Pero es que a mí no me sirve la excusa de la presión si cuando aquí no hay, ahora mismo no hay ninguna presión en la grada. Que la presión se la meten ellos mismos, me imagino. Claro, porque, ¿no? No hay presión. Porque ahora tenés la obligación. En aquellos momentos, si perdíamos, no pasaba nada. Porque perdíamos contra otro equipo más grande. No, hubo momentos, Hugo, hubo momentos donde nosotros, el año que yo, por ejemplo, el año de Beira, que yo me cojo los últimos 11 partidos, nosotros no podíamos perder. Nosotros no podíamos, y nosotros a cada partido que salíamos, y vino un Barcelona Carranza, donde si nos ganaban nos mandaban a segunda división, y salimos y ganamos un partido, que era, y el día que fuimos a Mallorca y tuvimos que empatar, y después el día de Zaragoza el último, o sea, Sevilla. Y no, era obligación, y ellos lo sabían, y salíamos con toda la mentalidad de del mundo. De tal manera, yo estoy también de acuerdo un poco contigo, en el sentido de que la personalidad del jugador se tiene que demostrar en situaciones como esta, ¿no? Y hombre, a priori, luego en el fútbol no hay lógica matemática, ¿no? A priori, tú analizas jugador por jugador del Cádiz con la mayoría de los equipos de la categoría y son mejores que el resto, ¿no? Entonces, eso también es algo que ellos tienen que mentalizarse en ese sentido, de que decirle que son mejores que ese equipo y que en casa lo tienen que demostrar para que a nada que hagan un poquito, de verdad, la gente enseguida se vuelca con el equipo. Por eso digo que lo paradójico es que antes la gente, ante la más mínima, te estaba más o menos silbando y ahora te permiten muchas más cosas, muchas más concesiones. El que no permitía concesiones esta mañana era José González, ya que en el entrenamiento quiere que sean fuertes, que tengan mucha intensidad, que tengan ritmo, porque según como dicen los entendido en la materia, se entrena como se compite. Ramón, esta mañana, buen entrenamiento también. Buen entrenamiento, no fue muy muy intenso en el aspecto, ni tampoco tuvo, porque date cuenta que ayer fue mañana y tarde, hoy no, bajó un poquito, pero bueno, el calentamiento habitual, el balón, lo que sí está claro que mucho balón en el entrenamiento, yo creo que con esos los jugadores, aparte de entrenar, se divierte y se lo pasa mejor. El trabajo fue bastante largo, tuvieron una hora 45 aproximadamente trabajando, hacía muchísima calor esta mañana en el Rosal. Tenemos que decir que Moreno sigue en el gimnasio con Dani Miguel recuperándose del problema que tiene exactamente. Lo de Moreno es un problema en su pie, él tuvo una operación el año pasado, con lo cual tiene un clavo, tiene una... Entonces esto es lo que provoca muchas veces que al pisar tenga esas molestias. Y lamentablemente está, claro, con eso entrena fuerte, se te carga, tienes que descansar, pero si descansa no está al ritmo de los demás. Ya, y en cuanto a Vaquero, podemos decir que Vaquero sí ha estado en el gimnasio también, pero luego ya salió a trabajar con Celu, ya hizo, tocó balón, hizo carrera, y yo creo que no, este domingo ninguno de los tres van a poder estar. Dani ya lo sabemos que le queda mucho todavía por recuperarse. Y tanto Vaquero como Moreno esta semana no van a estar, y posiblemente ya para la semana que viene, Vaquero seguro. Y Moreno, esperemos a ver cómo evoluciona eso. Fernando, ¿los jugadores están con mucho peso? Pues con el calor que hacía, vemos a todo el mundo con chándal, y tú estabas ahí con el bronceador, que te hemos visto con los bronceadores. Bueno, después empiezan a quitarse cosas. Yo creo que a medida que avanza la mañana, el calor ha aumentado bastante, ¿eh? Y a primera hora sí hacía más frío, pero bueno, después la verdad que se ha notado la temperatura, un día muy agradable, y bueno, yo también creo que ayuda para trabajar, ¿no? Yo creo que antes que lluvia, viento, el frío, que otras veces dificulta tanto, bueno, me parece que a los jugadores le ha venido bastante bien. Ángel también estaba a esa hora entrenando en el otro campo, o sea que... Sí, arriba en el artificial. Se agradece estos días y de eso, ¿no? Sí, porque la semana anterior, las dos semanas que cuando cayeron tanta agua, y además con un poquito de viento, pues la verdad es que a los jugadores nos ha costado un poquito empezar. Siempre cuando el tiempo no es el adecuado nos cuesta un poquito arrancar, y es mejor esta temperatura, ¿no? Ramón sigue con el entrenamiento, que vemos ahí a Fran Cortés. Sí, no, Fran estuvo mucho tiempo trabajando al lado de Álvaro Jurado, ¿no? Sí, estuvo. Luego ya hacen un partido que casi siempre va con regla, porque José no te da
No, yo dejaba de vez en cuando divertirse, no, aquí todas son reglas, todas son normas, todas son, hay una serie. Todo tiene un objetivo. Exactamente, ¿no? Y, por ejemplo, había movimientos de los dos pivotes, los movimientos de los centrales, donde tenían que recibir, salida por la izquierda, por la derecha o con los laterales, o sea, todo preparando las posibles dificultades que te pueda traer al rival, ¿no? Y lógico, lo que pasa es que cada uno, bueno, yo siempre digo que cada uno trabaja como le gusta, cada uno trabaja como puede o como quiere, ¿no? Pero yo creo que siempre todas esas cosas a mí me gustan más con oposiciones reales, ¿no? No con el compañero, pero en posición que no interviene, ¿no? Yo creo que luego veremos la salida. En una posición activa, no una oposición pasiva. Exacto, o sea, y yo creo que es más real, ¿no? Porque después resulta que todo esto que estás haciendo, al no tener oposiciones, luego no es real, porque te encuentras situaciones que no sabes qué hacer, porque tienes la obligación de dar un paso a la izquierda, resulta que te han tapado el pase, ya se te nubla un poquito la idea, ¿no? Y hay una situación que no me gusta ahí, ¿cómo está? Que está de cara al sol los jóvenes. Claro. ¿Puedes echarle la bronca a José González? No, es que así. Así es. Mira cómo... Estamos en bien, ¿no? El entrenador en la charla tiene que dar siempre mirando al sol para que los futbolistas no se vean molestos por el sol y atiendan perfectamente. Así es. ¿Eh? Sí. Eso además No estaba ni de cara ni de espalda. Estaba de costado. Estaba de perfil, vamos a ponerlo claro. O sea, estaba de costado el jugador y los jugadores, ya, pero tampoco, bueno, vamos a dejar, igual se le ha escapado. Vamos a ponerle pega también, porque vamos a tener que... Se le ha escapado. No, yo la verdad que no me he fijado, pero que lo que dices tú es así, ¿no? Es uno de los esos que nos enseñan. Eso es la obesidad. No, si no haces eso, te catean en el carnet. O sea, así es de carnet, sí, es sencillo. Sí, o sea, no te dan el carnet. O sea, fíjate lo fácil que es. Luego da lo mismo que sepa mucho poco de fútbol, pero como... Y aquí estamos viendo, ¿ves? La salida del balón. Ahí estamos viendo a José Miguel y a Mosque, que son los dos hombres de pivote que inician el juego con los centrales. Entradas por banda, centro y remate. Eso normalmente es lo que queremos siempre, ¿no? Que tengan tanta llegada, que los dos pivotes lleguen al borde del área. Pero hay una cosa que veo, Ramón, sí, que no y termina... Ángel... que la finalización no termina en gol, y tienen que, creo que en ese aspecto hay que aplicarse para que las jugadas terminen en gol. Yo no, hombre, yo hablo por cómo trabajo yo con mis jugadores y eso es algo que incido mucho en el tipo de golpeo, el balón siempre que pueda por abajo, buscando un ladito de la portería, dar el golpeo, muchas veces no hace falta ni golpear fuerte, sino dar el golpeo adecuado. Y tener los movimientos, precisión. Llegar al primer palo siempre, o sea, eso, y lo que dices tú, o sea... Estoy muy crítico hoy, Fernando. No, hombre, pero es verdad lo que tú dices, de si haces una jugada, se suele empezar con mucha intensidad, mucha atención a lo que se explica, y yo creo que lo normal es que hasta el final se desarrolle pues con ese mismo criterio, ¿no? Que la finalización sea la correcta. Yo tenía una frase mía, que todo lo que pase por el área tiene que terminar dentro de la red. Todo. Me da lo mismo que piten, que no piten, no. El jugador tiene que ser y terminar la jugada siempre. Ahí vemos a Pedro Vaquero. Ahí ya estamos viendo a Pedro. Una vez que sale del gimnasio, está trabajando con Celu. Hay un fisioterapeuta que tiene un recuperador en este caso. Y lo he visto bien, lo he visto bastante, porque él tenía problemas en el gemelo, esos movimientos, se nota si las molestias han reducido o no, y estuvo bien, después estuvo tocando, después estuvo corriendo, yo creo, ya te digo, para esta semana me parece muy, muy apresurado poder contar con él, pero yo creo que ya el lunes posiblemente pueda estar con el grupo y tener ya la posibilidad del domingo siguiente, partido, por cierto, muy importante, el que viene y el otro. Pero son todos importantes. Sí, no, este es obligatorio y el otro hay que hacerlo, hay que ganarlo. Exactamente, ahora mismo, y aquí estamos viendo ya también la presión también, aparte de la salida, la presión de los jugadores, donde tenías que ir. Aparte hay una cosa que sí, José quiere tener salida con la defensa, y cuando adelanta mucho a un lateral, por ejemplo a la izquierda, quiere que el central de ese lado también vaya mucho para que, si en caso de presión, puedan tener salida hacia atrás y volver hacia otro lado, ¿no? Cosa de que a veces los centrales no hacen el recorrido suficiente y se quedan un poco parados, y así le cuesta mucho más a los laterales devolver el balón cuando están presionados por un defensa. En líneas generales, ya te digo, yo creo que José lo tiene bastante claro para este domingo, aunque él, si le pregunta, te dirá que no. Pero sí lo tiene claro. No, que te dirá que no, que ya verá lo que sea, porque claro, es lo que quiere tener enchufado a todo el grupo y que todos tengan esa posibilidad de que tengan de poder jugar. Pero bueno, yo pienso que después del partido del sábado en Sevilla, pienso que no va a haber muchas modificaciones en el equipo. Sí, porque cuando se gana, dice, mejor no tocar las cosas, ¿no? O sea, cuando un equipo funciona,
lo mejor es no tocarlo. Pero ayer debatíamos también, Ángel, el de un jugador que sale del equipo por una sanción y otro que está trabajando duramente para encontrar ese momento para jugar. Encuentra un momento, juega y lo hace bien. Entonces queda la disyuntiva en el entrenador a ver... Complicaciones qué... para el míster. Buenas complicaciones, sí, pero complicaciones claro. Al fin. Sí. Hombre, eso ya es una decisión particular de individual del entrenador, que será el que tenga que decidir si le da continuidad al jugador que entra nuevo o vuelve a contar con... Pero teniendo dos jugadores en esas condiciones, tiene muchas más opciones, ¿no? O sea, sobre todo porque fomenta la competitividad también, en el sentido de decir, ahora este domingo va a jugar este, está trabajando bien, y como el otro también está trabajando bien y me responde cuando eso, pues cuando menos te lo esperes, pues juega el otro, ¿no? Hay dos demarcaciones donde alguna duda suele surgir. La primera era la de centrales, con Pedro Vaquero, con Serrano y con Álvaro Silva. Al no estar el onubense, tiene muchas más posibilidades, como sucedió en Sevilla, que es la pareja de centrales sea Serrano y Álvaro Silva. En este caso escuchamos al cordobés. Sí, la verdad que bueno, ahora parece que el primer puesto se acerca y bueno, si queremos conseguir ese objetivo, está claro que no podemos fallar ni en casa y ni fuera casi, ¿no? Entonces creo que el equipo ha cogido bastante moral con estos dos partidos y creo que se va a ver un equipo diferente. Sí, la verdad que parece que ahora están pasando una mala racha. Esta semana perdieron en su casa 0-3, creo, y bueno, se le han ido a algún jugador que otro que era muy importante para ellos y también pues vienen con la necesidad de cortar esa racha. Creo que tienen jugadores importantes como Cachorro, que ha jugado muchos años en segunda y bueno, hay que estar atento porque no se puede menospreciar a ningún rival. Bueno, es verdad, yo no había hablado, pero es verdad que Ala me ha hecho recordar que también nos eliminó en Copa, que nos ganó en Liga y bueno, yo creo que ya nos ha ganado dos partidos y al tercero será la vencida nuestra. Sí, yo creo que esta última victoria pues no ha venido muy bien a la plantilla, ¿no? Yo creo que hay otro ambiente diferente al de estas últimas semanas, que el equipo, gente que necesitaba, está cogiendo confianza y eso pues va a ser muy importante para como bien he dicho antes, pues que se pueda ver un equipo diferente, ¿no? Al que se estaba viendo en casa, ¿no? Yo creo que si conseguimos que el jugador sepa, tenga la confianza necesaria para jugar, aquí hay gente que tiene mucha calidad y que debemos demostrarlo. Sí, la verdad que yo creo que el equipo, desde que llegó José, ha mejorado bastante defensivamente, ¿no? Yo creo que ahí está la estadística, que nos tiran muy pocas veces a puerta y bueno, y sí, algún gol que otros no han hecho, pero se está mejorando. Yo creo que cada día se ve un equipo más fuerte y más sólido. Sí, ahora yo creo que es el momento clave de la temporada, ¿no? Ya lo dijimos el día del partido del Betis, que era un momento clave porque... es clave tanto para abrir brecha como para no descolgarte, ¿no? A ver si somos capaces de ganar este partido. No sabía ni con quién jugamos la semana que viene. Es verdad que es contra el Ceuta y bueno, yo creo que estamos centrados solo en este partido y una vez que ganemos este partido pensaremos en el siguiente. Sí, sí, es que esto cambia radical, ¿no? Yo creo que hace 4 o 5 semanas estábamos a 11 puntos del Murcia, ahora estamos a 5, entonces vamos a ver qué pasa con el paso de los partidos y si la gente sigue pinchando pues y nosotros ganando, pues los tendremos cerca, ¿no? Yo creo que este equipo es capaz de lo mejor y es capaz de lo peor, entonces vamos a ver si somos capaces de mantener la regularidad positiva y podemos alcanzar a los dos de arriba. Bueno, es verdad que tanto José como yo preferimos jugar en la derecha, lo estoy haciendo yo por la izquierda y bueno, he jugado en el Málaga, casi siempre he jugado por la izquierda y bueno, a la hora de sacar el balón quizá tenga más dificultades por ese lado, pero la verdad que me encuentro también bastante cómodo por ahí. En este caso, un futbolista que, bueno, también tuvo sus más y sus menos con el tema contractual, pero él se mostró bastante flexible y creo que eso también, desde ese momento, parece que como si todo el entorno, tanto Álvaro Silva como el vestuario, estuviese más tranquilo. Él y Sifu, Ramón, estuvieron en su día con los problemas contractuales. Superado esto, ya la gente ha empezado a funcionar y creo que Álvaro Silva, como profesional, intachable.
Sí, aparte, yo creo que hasta antes de retirar la denuncia se hablaba siempre bien de la Rosina en el aspecto de un gran profesional. Él fue inteligente, vio que eso no había arreglo en estos momentos, porque hay cosas que no se pueden arreglar, y las que no se pueden arreglar no se le puede dar muchas vueltas. Entonces él prefirió quitar la denuncia para que el equipo se beneficiara y pudiese firmar a alguien, porque sabía que beneficiaba al equipo y a él. Porque aquí vamos a ser honestos, aquí toda la mejora que pueda venir al Cádiz es beneficio para todos, no para uno ni para dos. Y yo creo que en ese aspecto fue inteligente y ahora está muy tranquilo, lo está respetado, igual que Sifu. Sifu desde un momento las cosas las arregló mucho más antes. Y luego hablaremos también del otro caso que tenemos también en puerta. Un caso importante, como dijimos antes en el sumario, lo de Dani Miguele. Y Fernando, el equipo ha cambiado la imagen. Álvaro Jurado Moque, José Miguel Caballero, Fran Cortés, jugadores también que pueden simultanear ese doble pivote. ¿Tú por qué te decantas? Bueno, yo creo que cada partido y cada rival es un mundo, ¿no? Yo creo que no puedes siempre mantener la misma alineación, porque no es lo mismo jugar en Carranza y, por ejemplo, ir al campo del Yeclano. No tiene nada que ver. Entonces, yo creo que lo importante, lo que comentábamos antes, es que en el momento que José echa mano de cualquier jugador, como pasó en Sevilla, que sale Moque y muestra un nivel bastante bueno, se lo pone complicado a José. Eso quiere decir que la gente está plenamente enchufada, que la gente está trabajando con mucha profesionalidad y que físicamente está bien, ¿no? Porque siempre se teme cuando se hace un cambio de este tipo que el jugador entre con poco ritmo, que entre incluso algo desmotivado. Sin embargo, yo creo que es importante porque obliga al que está jugando habitualmente a exigirse mucho más, y después también es un poco un aliciente para esos futbolistas que tienen menos minutos. Yo estoy convencido que jugadores como le pasa a la Moque, como puede ocurrir la Fran, que ven que en el momento que puedan tener una oportunidad, pues José le va a tener muy en cuenta. Y bueno, yo creo que eso es fundamental. Yo decantarme, a mí me gusta ahora mismo bastante la pareja Jurado José Miguel Caballero. Me gusta bastante, creo que es una pareja bastante equilibrada. Pero posiblemente el que juegue sea Moque, como decía Ramón Blanco. Escuchamos a Wilfred Moque en esta rueda de prensa de esta mañana. No, claro que me ilusiona, ¿no? Yo creo que lo que buscamos todo es continuidad. Yo estoy trabajando para ellos, y además que jugamos en casa, y también me haría mucha ilusión jugar aquí, ¿no? Porque los dos partidos que he jugado como titular lo he hecho fuera de casa. Y bueno, voy a estar trabajando esta semana para poder seguir en el equipo y a ver si el míster sigue contando conmigo. Sí, me encuentro muy bien, la verdad. Que hasta me lo han transmitido mis compañeros, que me están viendo bien, con más confianza y sobre todo físicamente mejor, ¿no? Y yo intento aprovechar de este momento y bueno, demostrar al míster que puede contar conmigo. Yo creo que puedo jugar tanto en casa como fuera, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el míster, pues a lo mejor en casa busca, pues, otro tipo de fútbol, pero yo creo que se lo puedo dar también, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que estoy cogiendo más confianza y me atrevo más a pedir balones, a intentar jugarla, ¿no? Y bueno, yo solo espero que el míster pueda verlo para ponerme también en casa. No hay que confiarse, ¿no? Yo creo que la ha demostrado, ¿no? Nos ha ganado en su casa dos veces. Y es un equipo que juega bastante, ¿no? Intenta tocarla y habrá que estar muy muy concentrado y muy metido en el partido si queremos llevarnos los tres puntos. Hombre, la verdad que es un gran rival, eso no... ya está demostrado, ¿no? Ha jugado muchos partidos y lo ha hecho muy bien. Entonces, yo lo que tengo que hacer es ir mejorando día a día, entrenar bien, y cuando me dé la oportunidad intentar hacerlo lo mejor posible. Pero, por supuesto que a lo mejor es un rival bastante complicado. Yo creo que también, porque yo hace mucho tiempo que yo he dicho que hasta que no me digan que matemáticamente no se puede ser primero, yo sigo creyendo, ¿no? Yo creo que estamos en un buen momento y tenemos que aprovechar también que están pichando lo de arriba y que hay enfrentamiento directo, pero sobre todo mirarnos a nosotros y no a los demás. Yo creo que la clave está ahí. No, yo creo que al revés. Yo creo que hemos mirado demasiado que si acercarnos al Murcia, si acercarnos al Ciberatlético, que si que no nos pille los de atrás. Y sin embargo, yo creo que tenemos que ir partidos a partidos, ¿no? Como ahora pensar en el Puro Ejido, conseguir los tres puntos, y ya a partir del lunes pensar en el Ceuta. Tenemos que ir así y no mirar nadie más. Paso a paso, hay que llegar, piano piano se arriba lontano, decía el abuelo italiano. En este caso, Moque tiene las cositas claras. El que no tiene las cosas muy claras, o sí la tiene clara, lo que pasa que crea una duda en el equipo o en el club o en la entidad, es Dani Miguele. Dani Miguele, todos recordarán, sufrió una lesión muy importante hace tres semanas ahora en Yecla, un partido donde el Cádiz jugaba de visitante, una lesión importante que ha provocado que el jugador gaditano tuviera que pasar por el quirófano
y los médicos estiman la lesión, vemos esa lesión que se producía, en 4 o 5 meses. Dani Miguel entiende que él en 2 meses, 2 meses y medio puede estar apto para la práctica del fútbol. Pero ¿qué sucede? Entre una cosa y otra, el técnico tiene a Álvaro Campos como portero y ha pedido al club la posibilidad de contratar un nuevo jugador, en este caso un portero, para tener garantías en caso de que no pueda volver Dani Miguel. Y ahí está el tema, Ramón, que todavía sigue sin resolverse y los plazos se acaban. Ayer se reunieron, ayer hubo una nueva reunión intentando solucionar el tema. Dani, yo comprendo, cada uno defiende lo suyo, Dani defiende lo suyo, pero yo no sé si, a ver si me explico, la gente que lo lleva a Dani, porque yo ayer lo comenté claramente, lo vuelvo a repetir otra vez, Dani Miguel termina contrato si el Cádiz no asciende este año, puede ser que termine la temporada y no juegue ningún partido porque no esté recuperado y sin contrato. Yo creo que es una dificultad muy grande y el fútbol ahora mismo no está como estaba hace 7, 8, 10 años, ahora es muy complicado. Entonces yo pienso que tiene que pensar bien las cosas, hacer lo que crea oportuno, por supuesto que no haga lo que yo crea o deje de creer. Lo que está claro es que ahora mismo el Cádiz se siente perjudicado, porque hoy nos estaban comentando, y si mañana se lesiona Álvaro Campos, tenemos dos chavales, Juanfe, Ricardo, Alex Cobalero, pero claro, te estás jugando un ascenso el Cádiz Club de Fútbol con tres chavales, que igual se salen, que lo hacen estupendamente, pero igual no, igual la presión, porque claro, si tienen presión, los que han venido aquí ganando un dineral, habiendo jugado segunda, fíjate los chavales. Entonces, ahí es donde José tiene ese problema. Entonces, claro, lo que quieren solucionar, también se comenta que el plazo se cumple mañana, yo creo que no es así tampoco, yo creo que hay un poquito más de plazo, pero bueno, eso tampoco es un tema que no... Y en cuanto a que Dani dice que se recuperan 2 meses y medio, Dani no es médico. Si los médicos no han dado una... Y aparte que la lesión de un hombro a un portero es lo peor que le puede pasar. No es como un futbolista, que es mucho más fácil para recuperarse. Claro, sobre todo la incertidumbre. Tú como entrenador, si tienes ese disyuntivo, esa problemática, lo que quieres tener es una garantía. Porque a ti te están exigiendo un ascenso de categoría. Que no está... Lo que dice Ramón en cuanto al tema de la experiencia es fundamental. En un puesto tan específico como es la portería, con un equipo que a priori va a jugar una fase de ascenso en campos, depende de quién le toque, que los dos equipos se van a jugar mucho. Entonces está claro que la experiencia en esa posición es fundamental, ¿no? Aparte ya de las cualidades técnicas del portero, ¿no? Entonces está claro que, y además también lo que ha dicho Ramón, que en un momento dado se lesiona ahora Álvaro, aunque sean 2 semanas y hay que contar con Ricardo, con Juanfer, o con los dos. La verdad es que es una papeleta también para los chavales, ¿no? Aparte ya de para el equipo y para el entrenador, ¿no? Sí, porque aquí no hay tu día, aquí no se puede esperar, aquí, como decíamos antes, el tema es que hay que tener con un mínimo de garantía. Nadie te puede garantizar nada, eso es claro, porque igual lo mismo lo puede hacer Ricardo, lo mismo lo puede hacer Juanfer. Sí, vamos, en ese sentido lo pueden hacer, está claro, pero estamos hablando ya de lo que es la experiencia, ¿no? La experiencia en un puesto tan tan determinante como puede ser la portería, en el que es el último jugador que intenta que no te metan gol, ¿no? Fernando. Hombre, yo no voy a dudar para nada del rendimiento y del nivel de los porteros que tenemos en la cantera, pero por coherencia con lo muchísimo que hay en juego, yo no quiero pensar partidos claves y tener que poner a uno de esos chavales, sobre todo por la responsabilidad para ellos, ¿no? Sí. Es inevitable que para ellos sería una situación que le puede desbordar, y bueno, como bien dice Ángel, es una posición clave, es en la que siempre se dice que tener un delantero que te las enchufe y tener un portero bueno en esta categoría es fundamental. Y yo creo que es normal que el Cádiz esté preocupado con la situación, porque, bueno, aquí vamos a cruzar los dedos para que no le pase nada a Álvaro Campos, porque quedan muchos partidos, queda, si Dios quiere, una fase de ascenso y a priori te estás jugando. Sabemos que este año en el Cádiz es algo más que un ascenso. El volver a segunda es la, podemos decir, que la supervivencia de este club. Sí, no, pero bueno, que me refiero también que lo suyo es que tanto el club como el jugador pues intenten acercar las posturas lo máximo posible y que ni uno salga perjudicado del todo, ni el otro salga beneficiado del todo, ¿no? La oferta que comentaba Ramón, que le han hecho, creo que es bastante aceptable, ¿no? Para la categoría que estamos y cómo está el fútbol ahora. Y además la oferta, vamos a ver, yo creo que se adapta plenamente a la situación que tiene el Cádiz. El Cádiz no puede llegar a más.
Entonces, yo creo que los jugadores tienen que comprender esta situación. Yo comprendo a Dani, pero él tiene que entender que el fútbol está de esta manera, que el Cádiz está en una crisis brutal y que esto es lo que hay. Pero, también voy Fernando, pero hay una cosa más clara. Es que el Cádiz, aunque quisiera hacerlo, no se lo permiten los administradores judiciales. O sea, que no se lo permiten. O sea, que no se puede hacer. Ese es el problema. Es un inconveniente muy, muy importante. Claro. Bueno, a pesar de todo esto, hay buen ambiente, las cosas dentro de los deportivos marchan o se han recuperado, y hoy, una vez finalizado el entrenamiento, había un ágape. Estamos diciendo una comida de convivencia y ahí... Un ágape raro, ¿no? ¿Eh? Era un ágape raro. ¿Por qué raro? Porque era menudo y me parece carrillada de ibérica. O sea, bueno, no es raro. Y con el calor que hacía no veo el menudo como... Es que igual esto estaba previsto. La semana pasada se dijeron y como claro, estaba el tiempo fresco, un menudito pegaba bien, ¿no? Porque sí le gustó la máquina de Paquito, porque todo el mundo cogió la máquina, se foto a verse. Ahí tenemos a Dani, pensativo. El hombre también estaba allí hablando por teléfono. Yo estaba pensando cómo comía el menudo con la mano izquierda. No, yo me imagino que para ese era una papeleta también muy grande. O sea, date cuenta que... son situaciones muy complicadas y no me gustaría estar en su pellejo ahora mismo, pero bueno, cada uno es mayorcito y tienen que saber lo que tienen que hacer, ¿no? Y ya te digo, ahí ya habían terminado el entrenamiento, ya estaban ahí preparados para que les sirvieran para comer, todavía no habían llegado todos, la verdad que lo tomaron todo con mucha pausa, como sabían que tenían que que comer, pues no tuvieron prisa, ¿no? Importante estas comidas, sí, esta convivencia, Ángel, para el grupo, ¿no? Siempre suman. Sí, está claro que hace que cuando la cosa no está como tiene que ser, pues suma para positivo, y cuando las cosas van bien, pues aumenta ese valor, ¿no? Ese valor. Valor tiene lo que hicieron el Cádiz B el pasado fin de semana. El equipo del Peñarroya, un equipo cordobés que trajo muchísimos aficionados, muy bullangueros y algunos que se excedieron. Lo que pasa es que en esto, como dijimos el lunes, dentro de todo la mayoría de aficionados del Peñarroya estaban en contra de esos dos o tres que son los que siempre meten la pata. En este caso hay que felicitar a la afición de Peñarroya, aunque hay que erradicar, quitarlo del medio a esos que no hacen nada más que líos. Fernando, la cantera, ¿cómo estuvo este fin de semana? Bueno, yo creo que por encima de todo hay que destacar esa victoria en goleada del Cádiz B, ¿no? Porque era necesario sumar esos tres puntos, pero sobre todo, vuelvo a decir lo mismo que dije el día del Coria, es el golpe de autoridad, es demostrarle a los rivales que bueno, que este equipo está muy vivo y que para nada es justo la clasificación que ostenta, ¿no? En el grupo décimo de tercera. Creo que la victoria fue totalmente merecida, incluso muy corta, porque hubo ocasiones para haber conseguido un marcador de escándalo. Y bueno, yo creo que es el gran motivo de alegría de la jornada, uniéndolo también al triunfo del Cádiz Juvenil y el Balón Juvenil, que son dos equipos que también le hacían mucha falta sumar esos puntos. ¿Vemos el vídeo que nos preparaste? Muy bien. Adelante, don Juan. El Cádiz respondió con una clara victoria sobre el Peñarroya a la necesidad de ganar para alejarse del descenso en un encuentro en el que fue imponiendo su criterio con el paso de los minutos. Al filial amarillo le costó hacer una lectura adecuada de la primera parte, aunque mejoró de forma notable en la reanudación hasta aprovechar su dominio claro y la superioridad numérica para golear a un rival directo. Fran en dos ocasiones, Álvaro López, Rubén Díaz y Javi Catalán fueron los goleadores cadistas, aunque la cuenta se pudo haber ampliado si Rubén Díaz no hubiera fallado un penalti. La nota negativa del encuentro la puso la afición visitante, que mostró una actitud desafiante hacia los locales a base de insultos que requirió de la presencia policial. La próxima jornada el Cádiz B visitará al Puerto Real. Segunda derrota consecutiva del Balón, que perdió de forma inmerecida en Valverde el camino, donde realizó una buena segunda parte en la que tuvo ocasiones para remontar el tanto inicial de Fajardo. Miguel logró el gol del empate que dio paso a los mejores minutos de la escuadra de Juan Macarrillo, que por momentos dejó muestras de poder ganar en el campo de uno de los mejores equipos de la categoría. Sin embargo, el juvenil de la valverdeña Fernando sorprendió a propios y extraños con un lanzamiento que acabó en la portería tras tocar en el larguero. Ahí se acabó el encuentro y las opciones del Balón de poder puntuar en tierras onubenses. La próxima jornada el equipo balonista recibe al Pinzón. El Deporte Romero exhibió en el Picacho las virtudes que le han llevado a liderar con autoridad la regional preferente y dio un baño en toda regla a un Rayo sanluqueño que no pudo impedir la clara y amplia victoria de los capitalinos, que incluso pudieron obtener un triunfo más holgado por juego y ocasiones. Los romeristas fueron superiores de inicio a fin, tirando de calidad y experiencia ante un Rayo muy bisoño que fue una presa fácil.
Javi Sotelo por dos veces, Borja y Baena cerraron un 0-4 que, unido a la derrota del Bazán y el empate del Chiclana Industrial, hacen más líder al equipo de Jesús Casas. El próximo duelo liguero del Deporte Romero será contra el Taraguilla en el campo Manuel de Irigoyen. El tiempo libre y el Paterna empataron un encuentro en el que cada equipo tuvo un tiempo, pero que pudo llevarse al final el conjunto local si el árbitro hubiera dado por válido un gol de Jesús que fue anulado por fuera de juego. En la primera parte el dueño del choque fue el equipo de Miguel Obando, que tuvo que remar contracorriente como consecuencia del tanto del paternero Julio. Sergi puso las tablas antes del descanso, si bien en la reanudación de nuevo Julio colocó por delante a los visitantes, que en esos momentos se encontraron más cómodos sobre el terreno de juego. Nene, con un remate de cabeza, evitó la derrota con una igualada que aleja el tiempo libre de los puestos de ascenso. El fin de semana que viene, el equipo de Miguel Obando visitará al Español de Vejer. El Cádiz juvenil disfrutó de un encuentro plácido que dominó de inicio a fin y en el que perdonó una goleada de escándalo al Siempre Alegres. Los pupilos de David Galisteo jugaron a una velocidad imposible para la escuadra de la Palma del Condado, que bastante tuvo con evitar llevarse otro saco de goles. Los cadistas disfrutaron con el triunfo y la afición con el juego de su equipo, que fue despedido con una cerrada ovación por los méritos contraídos y por seguir con opciones de poder clasificarse para la próxima edición de la Copa del Rey. El siguiente rival del Cádiz juvenil será el Málaga, adversario propicio para asaltar las primeras plazas del grupo cuarto de la División de Honor Juvenil. El balón juvenil tuvo la fortuna que le faltó otras veces para imponerse 1-0 al Nervión en un duelo dominado por el conjunto sevillano. La labor defensiva de los balonistas fue clave para evitar ponerse por detrás en el marcador, lo que unido al solitario gol de Joaquín permitió que los tres puntos se quedaran en el casillero de los amarillos. El Nervión, un equipo con muy buenas maneras que pelea por volver a la División de Honor, apretó hasta el último instante para lograr un tanto que evitara su descalabro en el Rosal. Con este triunfo, la escuadra de Gaby García sigue fuera de la zona de descenso, de la que ya está separada por 5 puntos. Próxima jornada, Sevilla B, balón juvenil. El balón cadete se dejó 2 puntos en Coria por culpa de la tempranera expulsión de Frank y de no saber definir sus oportunidades de gol. Pese a todo, se mantiene en solitario en tercera posición gracias al empate del Córdoba. A pesar de la inferioridad numérica, el equipo amarillo gozó de la última ventaja en el marcador que parecía que le podía dar la victoria. Sin embargo, ya sobre el tiempo reglamentario, el coreano Carnero logró batir a José Antonio y dejó sin triunfo a los visitantes, que habían realizado un gran esfuerzo físico estando con 10 jugadores que bien mereció la suma de los 3 puntos. La próxima jornada, el balón cadete recibirá al Cerro del Águila de Sevilla. El derbi capitalino de la primera provincial cadete se saldó con un empate que de alguna manera reflejó la similitud en los números del tiempo libre y el balón B. El encuentro levantó mucha expectación por la buena temporada de los dos contendientes y respondió con emoción por la incertidumbre del marcador. Los dos equipos trataron de llevar la iniciativa a partir del control en el centro del campo, lo que contó con enorme dificultad por la presión de los dos conjuntos en esa zona. Lo cierto es que las ocasiones pudieron inclinar la balanza para cualquier lado y que se disfrutó de un choque intenso en el que estuvo sobre el terreno de juego un buen grupo de canteranos. La próxima jornada el balón becadete reciba al Chiclana Club de Fútbol. El Cádiz infantil afianza su segunda posición en la primera andaluza después de vencer 1-3 en Córdoba y de la derrota del Betis en el derbi contra el Sevilla. Dos goles de Gonzalo y uno de Alba sentenciaron el choque frente a un Deportivo Córdoba que en ningún momento puso en peligro la victoria de los amarillos. El equipo de José Antonio Mateos mostró su cara más efectiva para matar el choque y jugar con criterio, demostrando más oficio y calidad que el equipo contrario. El siguiente rival en liga será el Don Bosco. El Cádiz infantil B no pudo sorprender al Jerez como hizo en el choque de la primera vuelta y en este caso se impuso la lógica de un equipo joven como el amarillo contra otro de jugadores de segundo año que aspira al ascenso a la máxima categoría infantil. Los cadistas intentaron jugar con las armas de siempre a la espera de poder sorprender al equipo contrario y esperar que éste dejara más espacios en defensa. No fue así y los dos tantos jerecistas hicieron imposible la posibilidad de puntuar en Jerez. El próximo encuentro del Cádiz infantil será contra el vicelíder Tiempo Libre, lo que hace presagiar un gran derbi capitalino. Y después de este excelente repaso de toda la cantera gaditana por parte de Fernando, vamos al míster. Después de esa importantísima y necesaria victoria, porque Peñarroya era uno de los equipos que estaba abajo, una victoria que esa que te dan ánimo y que invita a los futbolistas a la autoestima a elevarla a su máxima potencia. No, la verdad es que sí, que fue una victoria, como ha dicho Fernando, importante, importante por la situación en la que nos encontrábamos los dos equipos. Y como ya pasó 2 semanas antes con el Coria, también estábamos ahí los dos equipos.
pero de todas maneras no deja de ser un partido más y seguimos estando ahí. Lo que importa ahora es que el sábado en Puerto Real el equipo mantenga el nivel de intensidad que viene trabajando en la segunda vuelta y no cometer esos pequeños errores que nos están costando los partidos, ¿no? Importante, y creo que tienes que estar muy contento tú y también el propio futbolista. El primer gol lo marcaba un futbolista que había tenido una lesión importante y creo que eso también le llena de moral y de estímulo. Sí, bueno, ya es el segundo que marca Álvaro, ¿eh? Es un jugador con una fuerza impresionante. La pena es, tanto él como Juanito, la desgracia que tuvieron el año pasado, porque pienso que han perdido un año, porque son jugadores que también por la situación nuestra de este año han tenido que entrar en el equipo antes de lo que tenía yo pensado, porque no estaban en condiciones físicas para entrar, ¿no? Entonces, en lugar de disfrutar, obliga. En lugar de disfrutar en el campo, lo que hacían era sufrir, hasta que no han cogido. Y la prueba está que, por ejemplo, Álvaro lo tenemos que tener entre algodones, porque cada dos semanas tiene problemas y se pierde algunos partidos por eso, ¿no? Quizá porque por la necesidad que, como dices tú, han tenido que entrar en el equipo antes de lo que nosotros teníamos pensado, ¿no? Pero que duda cabe que para ellos, para los jugadores, este resultado el domingo del vestuario fue una alegría enorme de todos los jugadores, ¿no? También no se ha solucionado el tema de... Porque, claro, yo voy todos los días al Rosal y de vez en cuando me paso por el entrenamiento que hay, me gusta verte entrenar también, y veo que hay poca gente, Ángel, todavía en el equipo. Eso es lo que hay este año. Estamos padeciendo eso entre los lesionados, que son 4 o 5, hay 2 o 3 que llevan ya mucho tiempo. Los 2 o 3 jugadores que están también en el primer equipo, que ojalá fueran más, ¿no? Y los que se han ido, bueno, pero los que se han ido al fin y al cabo han sido 2, que tampoco. El tema es que ese es el problema que hemos tenido. Nosotros ya esta semana hemos entrenado el ayer por la tarde, y siempre que podamos, un día a la semana, vamos a tener que entrenar por la tarde, porque para juntar más porque gente. Si no, los que tengo yo, al ser tan poca gente, no trabajan como tienen que trabajar. Los de arriba sí, porque trabajan en esto, pero los demás no. Y luego ya incluso preparar partidos y todo eso son unos problemas importantes, ¿no? Importantes que yo creo que se tenían que haber solucionado. Se tenía que haber solucionado, en este caso, Fernando. Hoy empezaban los campeonatos de Andalucía de selecciones provinciales. En este caso eran los infantiles y los cadetes. Se jugaba con el Almería, ¿no? Contra Almería, sí. Los infantiles han perdido 3-1, los cadetes han ganado 2-1. Y bueno, mañana segunda jornada contra Jaén, creo recordar. Y vamos a ver, los cadetes, la verdad, con una victoria más, pues tendrían prácticamente un pie medio en la final, y los infantiles necesitan pues remontar el vuelo después de empezar perdiendo. De todas formas, históricamente a las selecciones nuestras se le da bastante bien este campeonato, son de las que tienen más entorchados, y yo confío que, bueno, alguno de los dos combinados sea capaz de lograr el título. Tengo noticias porque me llamaron desde Córdoba, el padre de uno de los futbolistas de la selección gaditana, y me decía, hay mucha gente aquí en el campo, mucha gente. Había 40 padres, los futbolistas, y unos 300 intermediarios. Esa era la gente. Mucha gente al lado para ver y para picar. Ángel, lamentablemente es el mal del fútbol. Muchísimas gracias y muchísima suerte para el próximo sábado ante Puerto Real. Muchas gracias. Fernando, un placer de nuevo, como siempre, y seguimos contando con tu valiosa presencia, ¿eh? Gracias a vosotros. Ramón, hasta mañana. Hasta mañana. A portarse bien, ¿eh? A puerta cerrada, ¿eh? Mañana. Puerta cerrada, el entrenamiento en el Rosa. No, en el Carranza. Hasta mañana.